Y escúcheme bien. Por esta vez voy a perdonar todo lo que me han dicho. ¿Y saben por qué? Porque he visto que se están divirtiendo sanamente en sus horas libres en lugar de andar vagando por las calles. ¡No! Y eso que usted no ha visto lo bien que tocamos. A ver, muchachos, como yo les enseñé. Sale, vale. ¡A la Juan! ¡A la tú! ¡A la Juan! ¡Tú! ¡Tres! Yo no le puedo oír si usted... Ay, espéreme, espéreme. ¿Cómo dice? ¡Que si me puede regalar una tachita de azúcar! ¡Pero no me grite que no estoy sorda! ¡No! Pues usted me dijo que... ¡Ay, ya, ya, ya! Mire, el azúcar está en la cocina, le vaya por ella. Gracias, doña Floridita, linda tan chica. Buenas tardes, doña Florinda. Perdón que haya entrado sin llamar, pero estaba la puerta abierta. Doña Florinda, vine a traerle este pequeño obsequio. Nada más no me vaya a ensuciar el piso. Perdóneme, pero no encuentro la razón para este recibimiento. ¿No la encuentra? ¡Claro que no! Además, le pregunto en dónde quedó su proverbial hospitalidad. ¡Está guardada en el último cajón! Está bien. En tal caso, me retiro. ¡Pero no se vaya a robar algo! ¡Ni a usted misma le voy a permitir! Él tuvo la culpa de que yo tirara el azúcar. Voy a tener que ir por más. ¡Qué milagro que viene por acá! ¡Ay, muchas gracias! Están hermosísimas. ¿Pero no gusta pasar a tomar una tacita de café? No, no es ninguna molestia. Pase usted. No lo entiendo. Ah, no, no, espéreme, es que no es que no le entiendes, que le... Ahora sí ya. ¿Qué me estaba usted diciendo? Que no encuentro ninguna razón para su actitud. Ay, gracias, ¿sí? Con permiso. ¿A qué actitud se refiere? ¿Cómo que a qué actitud me refiero? Pues a su forma de recibirme. ¿No fue correcta? ¿Cómo? ¿Le parece correcto recibirme diciéndome que voy a ensuciarle el piso y que su hospitalidad la tiene guardada en el último cajón? Y encima de todo, insinuando que yo podía robarme algo. No, profesor Girafales. Pero no se preocupe, estaba... doña Florinda, no se preocupe. Hasta nunca. Profesor Girafales. ¡Ay! ¡Profesor Girafales! ¡Profesor
permítame explicarle, por favor. Está bien, la escucho. Bueno, mire, estaba yo leyendo un... ¿Quieren reventarnos los tímpanos o qué cosa? Y usted, doña Florinda, perdóneme, pero es que yo no sabía que usted se había puesto sus tapones en los oídos y que todo lo que estaba diciendo no era para mí, sino para doña Nieves. ¿Y cómo me pudo escuchar con todo ese escándalo que están haciendo los niños? Bueno, doña Florinda, es que yo sé leer el movimiento de los labios. ¿Usted sabe leer el movimiento de los labios? Así es. Bueno, yo sé leer algunas palabras sencillas, pero nada más. Muchachos, ¿por qué no siguen tocando? Si es tan bonito. Y dice, a la one, a la two, a la one, two, three.